Si están al día con las noticias del grappling, seguro escucharon esta noticia. Craig Jones se le para al ADCC y crea un evento en las mismas fechas, llevándose competidores del ADCC al ofrecer un premio de $1,000,000. Ese es el resumen. Saludos galera, un gusto compartir un suceso más de las noticias del Jiu-Jitsu profesional. Aunque este no es un canal de noticias, siempre me ha gustado compartir lo que ocurre por allá afuera y sobre todo poder leerlos a ustedes a través de los comentarios. Así que no olviden suscribirse si aman el Jiu-Jitsu brasileño y también que pueden convertirse en miembros. De hecho, este video viene por sugerencia de César, miembro de BJJ Tripping. Conviértete en miembro y apoya el canal. Hace un tiempo se supo que Craig Jones había decidido no luchar en el ADCC de este año. Lo que no se sabía era el por qué. Bueno, pues hace unos pocos días el mismo Craig Jones anunció que tendrá un evento de grappling en el que el ganador se llevaría $1,000,000. Pero más allá de la cifra, lo que causó revuelo fue la decisión de llevar a cabo este evento en las mismas fechas del ADCC. Una verdadera locura. ¿Quién se le pararía al evento más importante del grappling en el mundo? Pues Craig Jones. El ADCC tiene una historia larga en la organización de su evento. Creado por un jeque árabe, no ha tenido reparo en el presupuesto para su continuidad, más allá del beneficio financiero. Pero seguro que al jeque el ADCC no le da ni para comprar chicles. Este torneo se convirtió en una verdadera institución y sus ganadores llevan un reconocimiento especial en su palmaré. Pero, de acuerdo al mismo Craig Jones en su reciente aparición en el podcast de Joe Rogan, explicó: si bien el ADCC no debe generar mucho ingreso, genera el suficiente como para que cada dos años mejoren y eleven el nivel de su producción. Sin embargo, la paga de los atletas sigue siendo la misma. Es decir, como atleta, él cree que si el evento sigue creciendo al punto de alquilar un coliseo más grande, algo de esos ingresos extras deberían ir a los atletas, que son los que hacen el show. Otro de sus argumentos fue que el ganar un ADCC no garantiza que vayas a tener ingresos post victoria, que muchos ex campeones que él conoce generan menos plata que él o que otras personas que solamente son famosas en redes sociales, a pesar de todos sus logros y medallas. Entonces, por eso buscó que su evento pague $1,000,000 al campeón, una cifra que realmente puede significar un cambio drástico y positivo en la vida económica de un jiu-jitsero. Otra de las diferencias con el ADCC, inspirado en este beneficio a los atletas, es que todos generarán ingresos por tan solo asistir a luchar, estableciendo una gran diferencia con lo que se ha estado acostumbrado en los torneos de jiu-jitsu, donde debes luchar y ganar todo para poder cobrar. Es decir, con tan solo participar en el Craig Jones Invitational, ya reciben la misma cantidad de dólares que si hubieran quedado campeones en el ADCC. Y esa es una de las razones que dio Fionn Davis. La galesa, actual campeona de ADCC, reveló que participaría en el torneo de Jones por la oportunidad económica, resaltando que en un seminario puede ganar más que los 5,000 de premio del ADCC. Así es, a las divisiones femeninas les pagan $5,000 menos. Pero no todo es beneficio del atleta, porque Jones también mencionó que una parte de la bolsa del premio económico iría destinado a una obra social, fundación, ONG, llámenlo como ustedes quieran, que sea elección del atleta, destacando que es un proyecto en el que él no busca generar un ingreso económico, sino un impacto en la industria del grappling, del jiu-jitsu competitivo, explicando que por esto eligió hacerlo en las mismas fechas que el ADCC, para crear un mayor impacto, para que la gente hable de esto y para lograr un poquito romper el status quo, o como Craig Jones lo diría, just to have fun, solo para divertirse. Aparte de Davis, los hermanos Tackett también confirmaron su asistencia. A ellos se les sumó Roberto Jiménez, quien habría entrado de reemplazo a Craig Jones al ADCC, y Nicky Ryan y Nicky Roth. Luke Rockhold también fue anunciado como uno de los participantes y estamos a la espera de que se revelen más nombres. El evento también contará con superluchas, entre ellas el tan anunciado combate entre Craig Jones y Gabe García. Creo yo, el primer combate profesional entre hombre y mujer en el grappling. Así que ya veremos. ¿Qué creen ustedes de este tema? ¿Cuál de estos torneos estarán viendo?
Vale mencionar que el Craig Jones Invitational será transmitido gratuitamente en YouTube, mientras que para el ASC hay que pagar la anualidad de Froglapping en $150. Los leo abajo y no olviden convertirse en miembros del canal para sugerirnos más temas de conversación y acceder a más contenido. ¡Os!